Major phone carriers make you sign contracts with rigid data plans to trap you into a kind of forced phonogamy. Sounds pretty insecure, if you ask me. At Consumer Cellular, we believe in a more consensual and healthy form of phonogamy, free of contracts and more flexible to your data needs. This way, you stick around not because we force you to with contracts and fees, but because you love our phone plans. Like, ardently love our phone plans. Phonogamously. Consumer Cellular. When Freedom calls, we're here to answer. Call us at 1-888-FREEDOM. Global, y está con nosotros Paula Walker, periodista, profesora de la Escuela de Periodismo de la USACH, ex directora de comunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por haber venido. No, en este día extenuante. Caluroso, además, caluroso. Como el último día antes de todo. Muchas gracias por la invitación. Antes de todo, tuviste vacaciones y todo eso. O sea, claro. Febrero ya. De la huida masiva. Oye, pero espérate, los parlamentarios parece que van a tener que volver de sus vacaciones. Deberían. Por lo del COSENA. Sí, sí, deberían, tú dices que deberían. O sea, yo creo que cuando uno anda diciendo todo el día que lo más importante y el problema más importante que tiene Chile es la delincuencia, sí, y la inseguridad, cosa que no es que digo que no lo sea, pero si uno es coherente entre lo que dice y lo que hace, claro, uno podría decir vamos a hacer una excepción, no vamos a ir a la playa, no nos vamos a ir de vacaciones, y vamos a tratar de sacar finalmente un proyecto de ley que es bien importante. Pues, ¿cómo ves la convocatoria crítica al COSENA que ha hecho el presidente Boric? A mí me gusta. Ajá. ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta que lo haga, digamos, por la medida que está tomando? ¿Porque representa algo? Por todo eso. Ya. Porque efectivamente representa algo. Representa, Una acción más decidida, dirías tú. A ver, yo creo que el tema de la delincuencia efectivamente tiene un registro que tiene que ver con sentémonos, saquemos lápiz y coordinémonos. Eso de todas maneras. ¿Debió haberse hecho antes? Pucha, tan fácil ser general después de las batallas. Pero se pidió a la altura del 30 de diciembre. Yo me acuerdo porque está pasado en 35 días. No es tanto. No es demasiado. Lo que pasa es que yo hago el noticiero de los fines de semana. Lo sé. En Chilevisión. Te veo. Y el número de delitos que tienen que ver con homicidios sin autor conocido y últimamente, para mí, horror, niños baleados, así, y sobre todo en el periodo que tuve entre Pascua y Año Nuevo, yo decía, ay Dios mío, hay que dar una señal, además de tomar medidas, hay que dar una señal de que se están tomando, porque el problema no es solamente la ocurrencia del delito, sino la sensación de inseguridad. Bueno, y para la percepción, que es la famosa discusión, que es lo que dice el Rafa, que es como la sensación, siempre ver a las Fuerzas Armadas genera en muchísimas personas sensación de seguridad. Entonces, cuando tú estás gobernando, es muy relevante jugar como con todas las variables arriba de la mesa. Y en ese sentido, a mí me parece bien que el presidente llame al COSENA. Y luego habrá que ver si eso, pero eso no es para ahora. En otro minuto alguien evaluará si sirvió o no sirvió hacerlo. Yo creo que sentar en una mesa de trabajo a todas las instituciones que algo tienen que ver, ¿con qué? No es porque la Contralora va a salir a buscar delincuentes, no es que el presidente de la Cámara baja o la Cámara, no, es que ¿qué cosas podemos hacer? Porque efectivamente hay mucha burocracia, hay lentitud, hay descoordinación, hay programas que se anuncian hace 8 meses y no se pueden implementar. Lo ha denunciado todo el mundo, claro. Y 8 meses después. O sea, de hecho, el subsecretario Monsalve, hoy día me tocó entrevistarlo en la tarde, me decía que es importante alinear a todas las instituciones con un criterio, que yo creo que me remite a este consejo que citó la ministra Carolina Toá, donde estaba el SOA, estaba el Servicio de Impuestos Internos, estaba la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, estaban todos los directores de la Fuerza Armada, estaba Carabineros, estaba Aduanas, estaba la, ¿cómo se llama? La Aeronáutica, que son los que se preocupan de los aeropuertos, Aduanas ya lo mencioné, todos para coordinar cómo hacer para combatir mejor el delito, que me parece una de las iniciativas más loables, admirables de este gobierno, pero también es algo que se ve en el largo plazo. Y lo conversábamos con Pablo. Uno puede hablar de 1000 medidas de los índices de esto, pero aparece un niño muerto y todo eso se cae al suelo. Sí.
Efectivamente. Y todos estos esfuerzos son esfuerzos que no son instantáneos. Son esfuerzos que son acumulativos en el tiempo, ¿no? Y bueno, y así se gobierna. O sea, cualquier persona que... A ver, he escuchado mucho, llenemos de minas antipersonales el norte de Chile para que no entre ninguna persona más por los pasos. Firmamos un tratado de Ottawa para eso. O sea, claro, en la desesperación la gente se pone súper creativa, pero ese no es el camino. Ya, el camino... Tuvimos un subsecretario que perdió las dos piernas. Yo lo recuerdo perfectamente. Pero a ver, tengo una pregunta que tiene que ver con la comunicación política también y con la política misma, ¿no? Que esa creatividad no siempre está en función de la idea del bien común. Esa creatividad muchas veces tiene que ver con un efecto comunicacional, ¿no? Y hoy día el que tira la idea más impactante, obviamente sabe que va a generar algo en las personas, porque lo que tú decías es muy importante. La gente necesita señales para sentir que, no sé si más seguridad, pero por lo menos que las cosas pueden cambiar. Que están bajo control. Exactamente. Claro. Pero tenemos el problema político, que se utiliza la seguridad y ha sido un elemento, un contenido de clivaje político. De diferenciación, claro. O sea, nosotros somos los dueños de la seguridad y ustedes no lo han sabido hacer. ¿No? Le tocó a la presidenta Bachelet también sufrir eso, ¿no? Sí. Pero miren dónde estamos. O sea, estamos en un gobierno que viene después de el ciclo que tuvo este país de 16 años de Bachelet, Piñera. Viene el gobierno del presidente Boric. Todos criticaron al anterior. Cuando les tocó hacer lo que tenían que hacer, todos dijeron, uy, bueno, en realidad... Claro. No, sí, tenían razón, otra cosa es con guitarra. Claro. Esta generación, que es una generación de políticos y políticas jóvenes, que tuvieron una carrera política bien impresionante, cayeron en el mismo error. Y hoy día, lo que yo destaco del presidente es que es capaz de, frente a la abrumadora realidad, decir, ¿sabe qué? Sí, no son importantes los carabineros, son importantes las Fuerzas Armadas. Obvio, unas Fuerzas Armadas de este siglo, que son súper distintas a las Fuerzas Armadas de hace 30 años atrás, evidentemente. Entonces, el criterio en política, pucha, que es importante. Pero yo recuerdo que esta discusión la tuvimos para el 27. ¿El terremoto? Sí, cuando yo estaba en... me tocó Constitución, Concepción. Retropolítica, el Rafa. No, pero es que yo me acuerdo la discusión sobre sacar o no los militares a la calle. Y cuando los sacaron, yo veía en una camioneta detrás de un camión de militares, la gente los recibía aplaudiendo. Obvio. Porque ante la sensación, el chileno venera más el orden que la libertad. Yo no voy a discutir ese axioma. El chileno extiende una tendencia al orden que viene desde la era portaliana y que fue básicamente reinstaurada en la dictadura. Y cuando hay desorden, hay caos, hay anarquía, el chileno medio dice, pongan a los militares. Pues tú estabas ahí en La Moneda en ese tiempo. Sí. Y esa discusión fue un debate o estaba claro que había que usar a los militares. A ver, yo estaba con la presidenta Bachelet, su jefa de prensa, así que yo estaba siempre como muy cerca de ella. Yo no vi titubear a la presidenta. Claro. Esto hay que hacerlo nomás. O sea, porque además la presidenta, no se olviden que la presidenta es hija de un general de aviación. Sin embargo. Y entiende la lógica, Rafa, y entiende la importancia, el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, por ponerlo. Sin embargo, ahí hubo algo que si no se llama traición o deslealtad, pero en el palo, que fue cuando no le consiguieron un helicóptero. Cuando el general, el almirante, se quedó durmiendo. ¿Sabes lo que fue más complejo? Es que en esa época ya había una cosa que pasa en el país, porque la democracia es así, tienes durante unos días un presidente que está electo y un presidente que está al mando, pero que se está yendo. Sí. En ese momento estaba elegido el presidente Piñera por primera vez, ¿no? Y la presidenta le quedaban 10 días. Entonces tenías dos autoridades del primerísimo nivel. Y lo que sí hubo es que la información de las Fuerzas Armadas fue, digámoslo, suave. Al menos confuso, al menos. Suave, digámoslo, privilegiaron más al presidente electo que a la presidenta en ejercicio. Costó mucho más eso. Y eso, bueno, sí, fue complejo.
A ver, mencionaste en algún minuto lo del presidente Boric, que tú dices que sí. Es un mérito, bueno, asumir y reconocer que hay cosas que son distintas cuando se está gobernando. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Evelyn Matthei esta semana a propósito de el presidente, su generación, que gobierna y, bueno, y las expresiones duras que hizo en una sí. entrevista? Destempladas, rabiosas. Yo creo que la política no se construye con esos adjetivos, independiente del juicio político que podamos tener todos, ¿no? sobre determinadas cosas. Pero pienso que cuando tú estás postulando, como es el caso de la alcaldesa Matthei, a dirigir el país, tienes que mostrar un cierto manejo de tu rabia, ¿no? Y no es fácil, es que realmente no es fácil. Entonces, no, yo habría sido más cauta. Control de impulso. Debería ser más cauta. ¿Y eso crees que obedece solo a la dificultad para controlar la rabia? ¿O que hay una estrategia? Una estrategia. Bueno, que puede tener que ver con lo electoral también, con las amenazas, digamos. Del... Ahora, ella tiene que hacer un ejercicio que no es fácil, que es convencer a una parte de la derecha que ella no es de centro, por llamarlo así, ¿no? Esa parte de la derecha que tiende a caerse hacia estribor, digamos, hacia la derecha. No, que es como una derecha que es más extrema, no. una derecha que está más a la derecha que ellos, ¿no? Entonces ella tiene que hacer ejercicios para demostrar que también puede ser ultrona. Sí. Lo que pasa es que ese ejercicio lo puedes hacer, pero tienes que no es fácil, ¿eh? Es bien difícil. Tienes que modular mucho el tono. Yo me acuerdo que muchas veces conversé con la presidenta de Chile, que tenía un sentido del humor maravilloso, y una vez me acuerdo que le estábamos hablando que tenía que hacer salir a la prensa, y conversábamos como en el tono. Presidenta, que yo creo que debería ser un tono así, así, y ella me decía así, así. De repente me quedé mirando y me hizo, hazlo tú, po. ¿Lo tenés tan claro? Hazlo tú. ¿Por qué? Porque es muy difícil, si es verdad, porque las personas te corre sangre en las venas y de repente te enoja. La gracia es que en el entendimiento del rol que tienes y que te está escuchando más o menos el país, bueno, ¿qué le aporto yo a la discusión? ¿Le aporto rabia? ¿Le aporto mesura? ¿Le aporto cierto grado de disciplina? Que a mí me parece que está bien. Claro, porque ahí es que es el límite también de la necesidad de mostrarse firme. Obvio. Pero hay un límite heavy entre la persona presidente y la institución presidente. No, por cierto. Y ese límite... Uno tiende, o sea, uno no, el presidente a veces tiende a traspasarlo sin darse cuenta. Cuando el presidente Boric critica a medios de prensa por frases socarronas, yo creo que él tiene razón en el fondo, pero se equivoca en la forma. Porque él no tiene que bajar a la pelea chica. Ya, no, hay un tema que a mí me parece súper interesante, que es el tema de las caletas con perspectiva de género. Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde la comunicación política, porque aquí hay un tema de comunicación, evidentemente. Sí. Le han criticado mucho. Y hay una falta de comprensión, por un lado, de lo que significa la perspectiva de género, que uno diría, pucha, esto ya deberíamos estar más... Estos neo-hippies. Más enfocados, ¿no? Pero también hay un cuestionamiento de por qué decirlo así, no decirlo de otra manera, reírse, y luego la reacción del presidente. A ver, ¿cómo has visto este caso? Sí, es interesante ese caso, porque sí, también creo que es muy interesante. Es muy importante que la infraestructura pública del país converse con todas las personas, sea para todas las personas. Vale. Toda la infraestructura pública. Hay una universidad muy prestigiosa que hizo una remodelación maravillosa y transformó el piso en espejo, o sea, en vidrio. Entonces, todos los muchachos se ponen abajo, porque cada vez que pasan las chiquillas y andan con falda corta. Claro, o mira. Ya, claro. Ya, eso es infraestructura que te cuida. Que no está pensada, claro. O sea, que te descuida. Que te descuida, claro, porque no está pensada. Claro, porque está pensada para los pantalones. Se vulnera. Está pensada para los Ahora, pantalones. Ahora, eso tú lo puedes explicar mejor. Eso es lo que yo creo. Yo creo que uno puede decir que las caletas pesqueras, por ejemplo, hay 23.000 mujeres que trabajan en la prepesca y en la pospesca. Y esas mujeres que trabajan en caletas de pescadores... No tienen dónde cambiarse ropa. O sea, no tienen dónde ir al baño. Exacto. No tienen dónde cuidar a sus hijos e hijas. Y digamos que en este país, en general, todavía las mujeres somos las que cuidamos más a los hijos, a los enfermos, etcétera. O sea, si tienen que tejer redes, lo hacen con la columna encorvada, porque no tienen mesones. Si tienen que desconchar los mariscos, lo hacen en el suelo,
no lo hacen en mesones, piensen en el impacto que puede tener en 5 regiones del país que se construyan en las caletas pesqueras infraestructura para que trabajen hombres y mujeres sin discriminación, incluso la generación como de cierto movimiento económico y el impacto en el turismo también. Ahora, si tú lo dices, yo que el presidente no lo habría dicho, no habría dicho caletas con enfoque de género, porque hay un pedazo de este país que se ríe de eso. ¿Cachai? Que sienten que es como, la mujer, qué ridículo. Los pescades y todo eso. Pero cuando tú lo explicas, como yo espero haberlo explicado, hace sentido, Ahora, yo tengo un punto ahí que me parece que también es importante mirarlo. Que uno entiende, como tú dices, que hay un sector de la población que probablemente no lo va a entender a la primera. O que le va a hacer ruido. O que no le gusta. Pero los medios deberían estar como con la capacidad de procesar, tratándose de algo tan relevante, procesar y traducir. Claro. Sí. ¿No? Pero sabes, lo que pasa es que hay un concepto que a mí me gusta mucho y en clase lo conversamos mucho, que es el clima de la opinión pública. Y el clima de opinión pública que tenemos hoy día no es un clima para decir, bueno, el gobierno, no. En la exposición de, a ver, explícame que no. Sí, claro. Hoy día es saltón pegarle al gobierno, es gratis. Sí. O sea, el gobierno puede hacer cosas buenas y no importa, porque la van a pegar igual. Porque en el clima de opinión pública está como no darle ni un espacio al gobierno. Sí. Rocky Balboa, un genio de las comunicaciones, decía, no se trata de cuántos combos podéis dar, sino de cuántos podéis aguantar. Así es. Y ¿hay forma de salir de esa esquina del ring donde te tienen golpeando a cada rato? Qué difícil. Bueno, eso tiene otro precio, diría yo. Pero bueno. En esta cuestión no hay receta. Lo que sí creo es que es verdad que hay un momento en que hay que aguantar. Pero además hay que caminar y mascar chicle. Yeah. O sea, independiente que te peguen mucho en algún área de la gestión del gobierno, tienes 26 áreas más. Entonces, hay un círculo bien vicioso que es solo cubro noticiosamente aquello que me genera conflicto. Claro. Lo sabemos, ¿no? O sea, la noticia no existe cuando son buenas noticias, efectivamente. Pero hay un montón de despliegue del gobierno que no se sabe, que no se ve y que es difícil comunicarlo, ¿no? Bueno, hoy día, en el norte de Chile, pararon una camioneta con 15 migrantes ilegales y detuvieron gente con cosas para producir bombas. Sí. Y yo no lo he visto como en los titulares principales, cuando, por favor, por el amor de todos los dioses, un gente entrando con aparatos para fabricar bombas es una noticia impactante en cualquier parte del mundo. Así es. Pero bueno, ahí hay la muñeca política del gobierno, de sus equipos, el entendimiento del clima en el que nos encontramos. Este clima no le hace bien a nadie. Claro. No, a todos nosotros. O sea, hemos cambiado hábitos, probablemente muchos de nosotros, de decir, no sé si quiero que mi hija vaya a una discoteca que queda de cierto sector hacia abajo, o no sé si quiero ir a un cine arte que está en una parte de... Y a todos nos ha pasado un poquito. Entonces, yo creo que en la medida en que el gobierno sea capaz de ir enhebrando relatos, historias, que no se enojen. No está bien que las autoridades se enojen. ¿Recuerdan a la ministra Toá enojada con una concejala? Claro, pero ella es... Después que la terminó de grabar, ¿no? Claro, y la insultó. Uh-huh. Pero ¿por qué tú haces eso? Si finalmente la preocupación de todas las personas hoy día, y tu rol como autoridad, es escuchar a todas las personas, y te están haciendo una pregunta legítima. ¿Cómo lo hacemos en mi comuna para tener menos sensación de miedo? No es un show. Es que hay susto. Entonces, claro, es esa combinación que es como criterio, flexibilidad. Pero además la capacidad de aguantar provocaciones. Si al final del día uno va a encontrar muchas provocaciones en el camino. Control de la rabia. Sí, de la, pero control de ira. Pero ¿sabes qué más que control de? Es, tú tienes que jerarquizar. Claro. ¿Qué es lo que te importa de verdad? Sí. Y hay otras cosas que tienes que realmente, como se dice... Sí.
coloquialmente, tragarte el sapo, ¿no? Sí, o sea, pero tú tienes que jerarquizar qué es lo que es bueno para el país, para la discusión. Y uno ve mucho político de alto nivel que ante un ataque de ese tipo desestima el dar una respuesta, desestima, sigue de largo. Lo que dijo Desbordes, esto de que había que, digamos, reconocer algunas cosas buenas al gobierno también y que no todo podía ser crítica hablándole al sector de la derecha. ¿Qué lectura se hace eso? Ahí hay una diferenciación, claramente. Sí, hay un intento de decir, bueno... Yo creo que la derecha se va a jugar una cosa bien relevante hoy día. Somos de los que creemos que hay que sembrar de minas antipersonales el país. Y como decía Carter, disparar. Matar delincuentes. Disparar a niños, mujeres. Y después preguntamos. Pero primero, o sea, si somos de esos, o somos de aquellos que somos capaces de construir... Claro. Kaiser dijo algo similar. Un centro. Un centro que no es... Que no, es un centro que no tiene que ver con la política. Claro, es que dónde está la mayoría de la gente. Que tiene que ver con ese... El menos común de los sentidos. El sentido común. Tal cual. Ya, Paula Walker, hartos temas. Siempre se hace bien corto hablar contigo. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Paula es periodista, es profesora de la Escuela de Periodismo de la USACH. Fue, como contó también, directora de comunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet. Una eminencia. Son las 8:03.